Good morning, cariñas. Hoy es 19. Hoy es 19 porque ayer fue 18 y fue la final del Mundial y ganó Argentina. Cariñas, es posible que los últimos videos estén muy cortos. Es posible. Y me van a disculpar, esa y otra. Pero por ejemplo, ayer, es que siempre hay... Ustedes han visto, los días son un poquito monótonos, pero al mismo tiempo son bastante ajetreados, en el sentido de que siempre hay algo que hacer y no siempre podemos grabar. Entonces, ajá. Les mostré como mi rutina de skincare ahorita de las mañanas. Aquí tenemos un precioso Lías haciendo desayuno. Oye. Se cortó el pelito, miren. Creo que no les había mostrado. Ay, ya no te sabes. Ponete, ya, quieto. Ok, ahí, modela. Modela, me así. Pose. Pero yo estoy despelucado. Despelucado, tiene tres pelos y está despelucado. A Dios le gusta así bajito. Siempre se lo corta muy bajito. Bueno, la cosa es que estoy buscando el protector solar porque siempre lo tengo aquí. Ya se me está acabando. Y debo admitir que no siempre soy juiciosa con él. Uy, te traes una manzana de mi locker. Está un poquito arrugada. ¿Qué les iba a decir? El protector solar se me está acabando. No siempre soy juiciosa, me gustaría ser mucho más juiciosa porque me hubiese acabado hace mucho más tiempo. Pero bueno, creo que uno de ustedes, creo que fue Ori, que me dijo que había, en esta presentación había uno de Tanga y que era bastante bueno, que muy probablemente sea el que termine comprando, porque saben que los protectores solares siempre dejan como una capa blancuzca. Y con esto no pasa. Uy, sí, ya se está acabando. No me está raspando, pero está como flojito. Como los desodorantes. Yo me pregunto, a veces estoy por la calle y me voy echando así, ¿no? Y me pregunto si la gente pensará que me estoy echando desodorante. Desodorante en la cara. Ah. Ese, hubo un trend de TikTok de unas mujeres echándose desodorante en la cara y no entendí por qué. Y uno que me dio demasiada risa porque el, como que el esposo, novio, marinovio, culito, no sé, la agarra y le agarra la cara y se la pone. Se la restriega en la axila. That was really funny. Mm. Y ahora nos vamos a hacer la pollina. Todo lo que me encanta de esta pollina, que es así desordenadito, o sea, como el mismo pelito. Ay, Lord. Esto está... Oh, mami le va a encantar, mira, madre. Mami ama esto. Es que son muy ricas. Costillas de cerdo. ¿No mostramos? Sí, mostramos. Al horno le encanta. Le encanta. Con una salsita ahí. Así que nada, cariñas. Eso. Yo creo que varios días van a estar cortos. Voy ahorita... terminé el 10, me parece. Ya les digo, es el 9. ¡El 9! Tengo que hacer la miniatura del 9 para publicarla y estoy editando el 10. O sea, voy súper atrasada. Y hoy, 19. 10 días de retraso. Pero no importa. Voy a intentar. El miércoles no trabajo, por cierto, pedí vitivo. Entonces voy a estar aquí el miércoles 21, mi cumpleaños es santo. Y voy a estar acá en la casa. Voy a arreglar todos los santitos. Creo que los voy a pasar otra vez para acá. No estoy 100% segura. Maybe not. Quizás sí. Paso esto para acá. La mesa la pongo otra vez como para allá. El cajón lo pongo aquí. Y pongo las botitas allí. Sí. No he puesto esto, miren, cariños. Pero lo quiero poner con ustedes. Hoy en la noche lo ponemos. Esperen. Y nada. Entonces, bueno, eso es el 21. Y hoy en la noche quizás edito un poquito para subir. Pero voy a estar intentando al menos esta semana, porque ya, ya el blog más nada más le queda, ¿qué? ¿Una semana? Hasta el domingo, hasta esta semana. ¡Qué bueno! Se pasó súper rápido. Muéstranos, mami. Lo está cerrando como si fuera un gorro. No, pero aquí le ve al... ¿Pero está siguiendo las instrucciones? Claro. Yo creo que no. Porque lo está cerrando y no es un gorro. Mira. Allá se ve igual así. No, bueno, se ve igual así.
Dios mío, cariño, tengo un frío. Y no sé si se escucha, pero hay un hueputa viento. Y hoy me puse falda. Pero es que amé mi outfit del día. Y ajá. Ni modo, cariñas. Este diciembre estamos haciendo decluttering. Y no sé si sea cierto, pero me dijeron los muchachos en el trabajo que si uno lleva 5 piezas de ropa a H&M, te dan un bono de 20 mil pesos. Es posible que hagamos eso. Es posible. Porque hay unos hoodies que nos gustaría comprar. Ay, Dios mío, ese perrito va como si fuera un caballito. Yo. Buen provecho, cariñas, yuquita, arrocito, ensalada, verduras, pollo. Y hoy de postre había gelatina. Me encanta cuando dan gelatina. Me siento como una niña chiquita y tengo un montón de servilletas porque tengo alergia, moco, gripe, ya yo no sé qué verga tengo. Almuerzo, con tecito. Esto no. MVP. MVP. Sudamérica.